Sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, por lo que tengo que dejar. Hay dos pósters, ¿no? Sí. Nada, lo que pare. Bien, vamos a ver. Juego motor, desarrollar la coordinación, precisión, vale, aceptable, trabajar la velocidad de reacción también. Eso es como el objetivo fundamental de esto, la velocidad de reacción, ¿no? Y tenéis claro qué es lo de la velocidad de reacción, ¿no? Claro, sí. ¿Y qué es? De reacción, ¿no? Para reaccionar. Rápido, para coger el balón, para tirar el balón. Reflejo. Claro. Está muy bien. Vale. Pues será eso. Yo que no sé mucho de eso, pero que espero que sea eso, que se trabaje mucho. Luego, objetivos de consecución, lanzar adecuadamente el balón al minitrán, conseguir que después de rebotar en el minitrán toque el suelo sin que el equipo contrario lo coja en el aire y conseguir más puntos que el equipo contrario al finalizar tiempo. Eso está bien puesto. Vale. Energía, eso está más o menos bien puesto, la intensidad tal, bien, los tiempos están mal, porque no puede haber mismo tiempo de actividad motriz que de tiempo dentro de objetivo. Que creo que se ha ido un número. ¿Eh? Nada. Que se ha ido un número, ¿no? Y aquí se ha ido la letra chica, ¿no? Sí, para explicarlo bien. Después los gráficos también. No, no, pero si lo digo porque aquí a lo mejor con una letra un pelín más grande o algo, no, o no, no sé si contás. No, ya, yo lo intenté. Bueno, hay alguna calificación y tal, y vamos a ver el siguiente. Pues sí, hay... Sí hay gráfico. Y... No sé muy bien cómo empieza el este inicial. ¿Son dos equipos bien diferenciados? Sí. Pues ahí la idea, cuando pongáis dos equipos bien diferenciados, unos cuadraditos... Y otro triángulo. Unos cuadraditos y otros círculos. Bueno, pero sí, pero pues sí. Sí, sí lo hacen blanco y negro. Ya. Y sí, pues está bien. Tiene buena pinta. Sí, el morado un juego, el azul otro, el de la izquierda otro. Muy bien, ahí están las diferentes fases. Y bien. Pues venga, vamos a empezar a ver cómo lo lleváis. Vale, pues chicos, la temática es de Esparta contra... Un segundo. Antes se llamaba... ¿Cómo era? Touchball. Touchball, bueno, es como la base del juego. Pero que al final le han cambiado el nombre y es... Sangre y honor, Esparta contra Persia. Que no pasa nada, pero que cuando hagáis una modificación, mandáis los formularios. Disponiendo el nombre, ¿vale? Venga. Pues eso, nuestra temática está basada en la batalla de las Termópilas, que si la conocéis está ambientada en la película de casi 300, que los espartanos se enfrentan a los persas porque los persas quieren conquistar a los espartanos. Entonces vamos a pasar por una serie de fases de la guerra hasta que el equipo que gane, que acumule más puntos, pues será el que se lleve la victoria y habrá un premio para él. Vale, y ahora los espartanos van a ser los diamantes y los corazones. Y los persas van a ser las picas y los tréboles. Después pasamos Luego paséis por aquí cada uno y vamos pasando los petos, ¿vale? Bueno, poco más que comentar lo que ha comentado mi compañera Lucía, pues eso, que vamos a tratar sobre la guerra, una lucha entre espartanos y persas, y eso, que tenemos que intentar pasar por una serie de fases. En cada fase pues se va a llevar a cabo fases de la batalla, vaya consiguiendo puntos y al final pues será una batalla final, que ahí pues ya se dictará quién gana y quién no. Y tenéis que intentar conseguir, equipo ganador, pues la victoriosa espada. De Leónidas. Así que ya estabais pasando, vamos a ir explicando, a medida que vayamos acabando las fases de la guerra, vamos a ir explicando la siguiente fase, así que tenemos que estar atentos, ¿vale? No perderos mucho. La explicaremos nuevamente, van a ser rápidas, pero eso, que prestéis atención, ¿vale? Así que nada, pasando. Los diamantes y corazones rojos, ¿vale? Vaya a ser Esparta. Y ya seguí pasando por aquí, pasando. Tréboles y pica, pesa. Diamantes y corazones. Diamantes y corazones. Bien.
ha sido corto. Llámate corazones. Por darte idea. Bueno, esto vale, ¿no, Pilar? Esto también valdrá, ¿no? Thank you.
No, el que lo hizo fantástico de pase. Era el que no sabía. Cuando la gente va a hacer así, un poquito tranquilo.
Ana.